también que el gobierno ha largado un nuevo programa que es la construcción de las 25.000 viviendas y tienen prioridad las personas que tienen el programa Lo Tengo. Así que tienen hasta mediados de mayo para inscribirse y en junio va a ser el sorteo de las primeras 9.000 que corresponden a este año calendario y en los próximos 4 años a ir avanzando por la construcción de las 25.000 viviendas que tenemos proyectado para los próximos 4 años. Así que felices de estar en Carlos Paz, felices de acompañar al intendente, a la legisladora, con una actividad tan importante para la ciudad y que tiene que ver con esto que ha construido el gobierno provincial, de estar siempre al lado de la gente, escuchando cuáles son las necesidades que tienen los habitantes de toda la provincia y estar presente aquí en un lugar tan importante para poder que estas familias puedan empezar la construcción de su vivienda paso a paso. Siempre charlamos con el intendente de esto, que las nuevas generaciones, tener vivienda propia en Carlos Paz sería casi imposible si no fuera por este tipo de emprendimientos. Sí, la verdad que el programa Lo Tengo tiene una gran característica, es que uno está adquiriendo un lote casi el 50% del valor que tendría este lote en el mercado. Estamos hablando de lotes aquí promedio de 406 metros cuadrados cada uno de los lotes en promedio, y la verdad que el valor al cual lo está ofreciendo la provincia está por debajo del 50% de lo que vale el valor de mercado aquí en Villa Carlos Paz. Y esto ocurre también en todo el territorio provincial. Por eso es la participación activa del gobierno provincial en involucrarse, en encontrar soluciones a las familias que lo están necesitando, en este caso con algo tan noble y que todos necesitamos, que es poder acceder a la primer vivienda. Intendente, importante esto, ¿no? ¿No? De verdad, muy agradecido, bueno, destacar la presencia de Manuel. Para nosotros los carlospacenses, trabajar en forma conjunta con la provincia realmente nos ha potenciado. Ustedes saben que este trabajo con este grupo de vecinos ya lleva más de 15 años en Carlos Paz, un grupo que es de clase media, que a veces es un programa nacional, que no se ha cumplido. Con este grupo de vecinos tuvo una prioridad y que en el otro grupo que cumple, digamos, los 118 lotes, hicimos un sorteo público. Y tuvimos la suerte que el ministro Macé, el gobernador, nos complementó el Lo Tengo y el plan Semillas con lo que nosotros ya habíamos trabajado en esa previa adjudicación de lotes. Y esto realmente de complementar, de respetar al municipio ya con los compromisos asumidos, ha potenciado hoy una solución que desde el municipalismo hubiera sido, yo diría, inviable. Así que esta inversión que tiene que ver con Cordón Cuneta, con los badenes, que tiene que ver con toda la obra de cloaca, el agua potable. La verdad, cuando le presentamos el proyecto al gobernador Schiaretti, él mismo nos corrigió y nos sumó la obra de cloaca, que estos son de los pocos lugares en toda la provincia de Córdoba. Así que les da agradecido con Juan, con todo el equipo de gobierno de la provincia, y destacar también al Consejo de Representantes de Carlos Paz, a todos, ¿no?, mayorías y minorías que hemos acompañado esta regularización con este grupo de vecinos y también los que se han sumado en esta posibilidad que tiene ahora de tener su lote propio con toda esta infraestructura que es importante para Carlos Paz. Es la primera vez en la historia de este pueblo que se hace un barrio con todos los problemas, digamos, solucionados. Yo digo problemas porque cada vez intervino desde el municipalismo durante 50 años, los servicios venían mucho después y se complicaba y se le traía un problema más que una solución a la familia de Carlos Paz. Por eso destacar que hemos trabajado y hemos cubierto todas las necesidades propias de tener un lote propio, ¿no? Intendente, ¿cómo vienen los plazos de obra acá en este sector, digamos, de infraestructura? No, están entre un 80 y un 90%. Nos falta cumplimentar la estrategia que tiene que ver con el tema de luminosidad, toda esa inversión que estamos trabajando con la provincia para ver cómo vamos a encarar. Seguramente entre la semana que viene y la otra vamos a mandar una ordenanza al Consejo de Representantes, que es el último servicio que nos falta cumplir al vecino. Pero aparte, por un lado, agradecer la tolerancia de los vecinos, ¿no?, en todo este tiempo que estuvieron esperando este plazo de cumplimiento. Pero bueno, como todos saben, de la razonabilidad, de las limitaciones y todo lo que hace a la gestión, que siempre le hemos dicho la verdad al vecino, los plazos de cumplimiento. Y bueno, y ahora que sea una realidad, ya nos compromete a que dentro de un mes y medio, unos 40 días, vamos a hacer un nuevo sorteo de un grupo de lotes que está muy cercano al que estamos hoy inaugurando. La inversión del gobierno provincial para toda esta infraestructura es cercana a los 52 millones de pesos, y si le sumamos las 51 viviendas semillas que estamos trayendo hoy, son alrededor de 10 millones 200 mil pesos más. Por lo tanto, estamos hablando de una inversión total por parte del gobierno provincial hoy aquí en Carlos Paz cercana a los 62 millones de pesos. Creo que era un monto. Bueno, en toda la provincia son alrededor de
De 3 mil millones de pesos es la inversión que tenemos entre el programa Lo Tengo y el programa Vivienda Semilla en todo el territorio provincial. ¿Va a continuar, digamos? Por supuesto, esta es una primera etapa y vamos a continuar, tal cual lo dijimos, junto con el programa Los 25 mil viviendas para los próximos 4 años. Muchas gracias. Bueno, Ariadna, acabas de recibir ya el plan de Lo Tengo y Semilla, ¿no? Sí, los dos. Con mi pareja nos inscribimos hace unos años y bueno, hoy nos entregaron y ahora vamos a ir a plantar el árbol. ¿Cuánto tiempo estuvieron esperando esto? Y en el 2014 nos anotamos en un lote y después nos salió el año pasado lo del plan Semilla, así que bueno, estamos contentos y ansiosos por hacer la casa. ¿Cuándo comenzarían? Y cuando se pueda, lo antes posible. ¿Cómo estaban viviendo ahora? ¿Dónde estaban viviendo? Alquilando, en Playas de Oro. Acá en el centro salía caro el alquiler, así que nos fuimos más retirados. Si no fuera por esto sería muy complicado. Totalmente, al no tener un trabajo fijo y no está complicada la situación, así que bueno, esto es uno de los beneficios que nos hace para poder tener nuestra casa. ¿Cuántos años tenés, Ariadna? 24. Joven y ya poder emprender en esto, un logro, ¿no? Es un logro, así que bueno, estamos muy contentos. Sí, es la verdad. Yo soy del hogar clase media, hace 9 años, como se dijo recién, que estoy esperando. Y bueno, nos dijeron que todavía falta el tendido de luz para poder edificar. Estamos esperando eso, también estamos esperando que lo mojonen a los terrenos. Ya sabemos cuál es el que tenemos cada uno, nos han dado la posesión. Y bueno, yo creo que sí, son... Después de tantos años de espera, es un logro y es un sueño cumplido. ¿Con quién vivirías? Con mis hijos. Sí, sí, con mis hijos. Yo estoy sola y viviría con mis hijos. Así. En todos estos años, ¿cuántas veces perdieron la esperanza? Y muchas, porque de acuerdo al gobierno municipal y provincial de turnos, así como teníamos nuevas esperanzas cada vez que visitaban a Carlos Paz, nos decían, bueno, nos juntábamos y nos hacíamos presente y llegábamos, era como que sí, sí, pero, y el pero se hacía demorar y pasaba para otra campaña, para otras elecciones y así. Así que es como que todavía estamos, no lo podemos creer, sí, lo que vamos consiguiendo es como que uno ya se desmoralizó tanto, bueno, ahora esperemos tener realmente la casa. Bueno, Zacarías, recibiendo estos planes, ¿no? ¿Se va acercando el sueño de la vivienda propia? Sí, gracias a Dios, sí, después de tanto esperar y pelearla, uno tiene esta posibilidad. Cuéntenos, ¿dónde están viviendo ahora? ¿Hace cuánto que están esperando? Estamos viviendo en un departamento que me cede mi suegra, la mamá de ella, los padres de ella. Así que, bueno, ya hace 5 años que estamos ahí. Después de no poder seguir pagando alquiler, bueno, ellos nos cedieron ese espacio y bueno, y ahora tenemos esto. Se llevan este árbol también simbólico, ¿no? Simbólico, sí. Va a ser lo primero que plantemos. ¿Tienen hijos? Sí, 5 tenemos. Algo necesario entonces para la familia completa. Sí, seguro. ¿Qué zona están viviendo ahora y qué les parece esta zona? Vivimos acá en La Quinta y acá cerquita. No, muy linda zona. Tenemos los nenes cerca del colegio, así que no, linda zona. Bueno, la verdad la familia contenta, ¿no? Por estas entregas. Sí, muy contento y por fin llegó el momento. Después de tantos años de espera, gracias a la gestión del señor intendente, que se creo que la buena idea de juntarse con el gobierno provincial para el bienestar de esta parte que somos nosotros. ¿Hace cuánto que esperaba esto? Y más, venimos del primer programa, nosotros de hace más o menos 12 años, cuando nos inventaron ese, el famoso hogar clase media, que en la anterior gestión nos dijeron que era un sorteo a la ilusión, pero nosotros nos bajamos los brazos, junto con Judith, junto con unos vecinos, amigos. Entonces, la seguimos peleando y hoy creo que llegamos a un buen final. ¿La casa para quién sería? ¿Cuántos viviría? Y es muy reducida la familia, somos 5 integrantes de la familia actual. Bueno, muy emocionante, la familia está muy emocionada, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, ¿y vos sos la hija de ellos? Sí, la más chica y bueno, yo un hijo chiquito, así que bueno, vamos a disfrutar todo este gran proceso, digamos, y que por fin se dio, después de muchos años.